cáncer fue el monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, situada en el mismo lugar, en cuyos debió enterrarse junto a los amigos y enemigos, desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye la sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos envueltos en flores de sudarios corren como en una cacería fantástica por entre las leñas y los zarzales. Los ciervos bradan espantados, los lobos andan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el monte de las almas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.